Oye, uno de los favoritos de nuestra cocina puertorriqueña, el aguacate. Y te quiero mostrar cómo presentarlo al estilo restaurante. Una manera simple de llevarlo a la mesa y guiarte de chef. No tan solo el aguacate es un producto sabroso y elegante, sino que aporta mucho valor nutricional a nuestro sistema. Así que esta ensalada tienes que hacerla en casa. Hay varias formas de saber cuándo el aguacate está listo o maduro. Para mí, prefiero presionar, sentir el aguacate y mientras más blando, más maduro. Así que siempre apriete su aguacate y sienta que se hunde ligeramente. Ese es el punto perfecto para servirlo en una ensalada como esta. Primer paso, cortamos el aguacate a la mitad, retiramos la pepa y con una cuchara, esta es la parte interesante y la que nos va a ayudar a obtener este resultado final de alta cocina. Con una cuchara vamos a marcar todas las orillas y luego cuidadosamente vamos a comenzar a raspar y a raspar hasta retirar toda la pulpa del aguacate. Una vez fuera, con el cuchillo vamos a cortarlo en láminas, el grosor, el que usted quiera. Terminamos de cortar en láminas y llevamos al plato. Una vez en el plato, sazonamos con aceitito de oliva, limón, sal y pimienta. El maquillaje no puede faltar, así que tiene que llevar un elemento decorativo, pero que también le va a dar sabor a esta ensalada. Así que yo cojo cebolla roja, la corto a la mitad, le retiro el área del tallo para que las tiras se puedan separar con facilidad y procedo a deslizar mi cuchillo, como siempre, como si estuviera tocando un violín. Coloco la cebollita sobre el aguacate y terminamos con cilantrillo fresco. Coloco algunas hojas sobre la superficie y aquí está, familia. Una deliciosa ensalada de aguacate presentada al estilo restaurante o al estilo Chef Piñeiro.